El coordinador nacional de Primero Justicia, Julio Borges, señaló que debería ser la familia quien decida sobre la educación de sus hijos y no un régimen impuesto por el gobierno. El dirigente de oposición sostuvo que el debate de la educación en Venezuela debe centrarse en el problema de la infraestructura, en la deserción escolar, en la calidad de la educación pública y en la formación de los maestros. Y lo importante es que nosotros estamos marchando por un valor, y ese valor es defender que la familia tenga la primera y la última palabra en la educación. Eso es un derecho fundamental, es un derecho natural, y no queremos que ningún burócrata, ningún ministerio se ocupe de decidir por la familia. Borges aseguró que en el país existen problemas más graves que el gobierno debe atender con urgencia, como la delincuencia y la inflación.